Hola, muy buenas a todos. Aquí BMC en un nuevo episodio de Traveler's Rest. Bien, un nuevo día en la taberna con muchas cosas para hacer. Bien, hemos hecho pan. Vale, carne no vamos a hacer. Mira, podemos hacer ensalada. A ver. Vale, con tomate y pimiento, claro que sí. A ver qué tengo por aquí. Aceite, genial. A ver si puedo hacer por aquí algo más de malta. También parece que podemos. Lager sin envejecer. Venga, va, otra lager más. Vamos a requerir lúpulo. Y por aquí podemos hacer vino rosado, vino tinto. Vamos a hacer vino rosado. Y por aquí, de momento, nada. Vale, a ver si puedo dejar por aquí cosas que no sean... Vale, aquí tenemos lúpulo para sembrar. Esto déjalo aquí. Esto también. Ah, espérate. Deja las cosas que sean iguales. Esto también se puede quedar aquí. Esto también. El pan mételo por aquí, que nos servirá para hacer algunas recetas. Esto puedo... Ah, no. No es igual, no es igual. Vale. Pues entonces ahí poco que hacer. Vale, vente para acá. Vamos a guardar por aquí todo lo que sea guardable. Y por aquí más de lo mismo. Vale, lo que pasa es que este lúpulo que tengo actualmente, podemos dejarlo por aquí. A ver, organizar por tipo. Así están todos los lúpulos juntos. Bien, supongo. Y creo que no tengo nada más por aquí para poner. Vale, bien, vámonos para abajo. Aquí hay un señor que se va, vale. Y a ver, quita esto y vamos a poner... esto y esto. No tengo nada más para decorar, ¿verdad? Creo que no. Vale, vamos a poner por aquí estos manteles de papel. Hasta que no tengamos otros mejor, pues no se puede hacer nada. Otro ahí. Y otro ahí. Vale, y vamos a poner una pluma para decorar. Genial. Claro que sí. Vale, a ver, vente para acá, que no sé si tengo por aquí para poner algo. No, no tengo ningún barril ahora mismo para poder rellenar. Ahora vamos a venir aquí abajo, por eso no hay problema. Vale, a ver. Vale, aquí hay que poner esto. Vale, aquí tengo dos cervecitas. Y aquí supongo que no habrá nada, efectivamente, y aquí tampoco. Bueno, es lo que hay. Baja para abajo. No sé si hoy voy a abrir o no voy a abrir. Vale, ¿y no tenía otra cerveza? Ah, no tengo brandy. Vale, y el brandy de momento no podemos añadir nada más. Sí que podemos añadir vino blanco, no obstante. Así que bien. Y vamos a irnos a la parte de fuera. Vamos a ver estas cosas. Mira, vamos a echar por aquí, genial. Vale, son lúpulos, así que muy bien. Por aquí tenemos uvas, que también cosecharemos de muy buena gana. Y por aquí tenemos también algo de té para cosechar. Genial. Vale, vente por aquí, vamos a recoger este carbón. Y ahora plantaremos lo que haya que plantar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, tenemos lechugas y lúpulo. Vale, vamos a ver si puedo plantar aquí las lechugas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora necesitaríamos regar. Y plantamos estas otras 3 lechugas. Excelente. Vale, quita esto. Vamos a poner aquí estos lúpulos. Y vamos a plantar los lúpulos, pues cada uno por aquí. Genial. Y creo que no tengo mucho más para plantar. Ni para recoger. Vale, esto de por aquí tenemos que talarlo porque me molestan estos árboles. Sobre todo estos de la parte de arriba. No es que quiera la madera para nada, pero me hacen falta quitarlos de medio. A ver, quita todo esto. A ver por aquí qué me dan. Genial. Y este también lo voy a quitar. Al final vuelven a salir, pero bueno, es lo que hay. Vale, ya son las 2. Eso es que nos dormimos antes de tiempo. Con lo cual hoy haremos 2 días para que el episodio no quede... excesivamente insulso. Ahí están los tablones de madera.
Por aquí podríamos hacer algunos barriles de añejamiento. No son muy, muy necesarios, pero bueno. Dado que tengo tablas, vamos a darle caña. Vale, lingotes de hierro. Y por aquí, más clavos. Excelente, vale. Vale, voy a recoger este hierro. Ya que estamos, ¿por qué no? Bien. Hierro recogido, o al menos parte de él. Y luego iremos a recolectar materiales. Tengo que mirar a ver cuándo es el día que viene ese señor. Porque puede ser importante. Que no sé si será hoy, pero si es hoy, es un problema. Bueno, un problemita no. Vamos a pasar y hoy no vamos a poder abrir la taberna. Si es que no tengo prácticamente nada. Vale, a ver. Vente por acá. Tenemos esto y tenemos esto también. Y no tengo más. Ah, sí. Aquí. Ya decía yo que me extrañaba que no tuviera plantones para plantar. A ver si esto se quita. Ahí estamos. Genial. Y vamos a coger el carbón. Muy, muy importante. Ahora haré más tablas, ¿eh? Por eso no os preocupéis, y con toda esta madera crearemos infinidad de tablas. Vale, este árbol también lo había que quitar, pero de momento vamos a dejarlo. Vale, quita estas piedras. Bien, piedras eliminadas. Vamos a rellenar de agua los cubos que tengamos. 30 tablas, vamos allá con más. Y un barril. Vamos a crear también unos cubos de agua. Más que nada por tener cubos, que siempre viene bien. Uy, tenemos una carta. ¿Y esto? Vamos, ¿qué sería? ¡Ey, chico! No paro de encontrar viejos trastos en el desván que te podrían venir bien. Resulta que tengo varias que sería sin tocar de cuando abrí la taberna. Esperaba servir todo tipo de platos y bebidas, pero después descubrí que los parroquianos del último trago prefieren los frutos secos y la cerveza. En fin, si tu clientela tiene un pico más abierto a nuevos sabores, quizás te interese comprar alguna. Te las dejo a buen precio, como siempre. Pues eso, si las quieres, pásate por aquí. Vale. Por cierto, estoy pensando en cambiar para esta parte de arriba los cultivos. ¿Por qué? Porque realmente tenemos bastante hueco para poder poner por aquí. Entonces quizás más adelante los cambiemos. No digo que lo vaya a ser ni ahora ni nada. Pero bueno, vamos a mirar dentro a ver si podemos poner alguna cosa a fabricar. Cerveza o algo así. Vale, las velas, como veis, están francamente terminadas. Y bueno, vale, una ensaladita, genial. Podemos hacer pan con tostadas, que siempre va bien. Está aquí el pan. Luego habría que hacer pan. Necesitaría, eso sí, otra cocina, yo creo. Lager sin envejecer. Venga, otra lager más. Vale, por aquí tenemos el vino este. Vamos a hacer otro vino de estos. Los pondremos juntos. Y así no hay problema. A ver. Vale, esto por aquí. Vale, mientras todo eso se va haciendo, pues yo me voy. Que son las 5 de la tarde y el tiempo apremia. Vale, que por cierto, aquí estábamos haciendo argamasa. Vamos a hacer un poco más de argamasa. Vale, ya no tenemos piedras redondas. No pasa nada, por aquí conseguimos más piedras redondas. Genial. Y por aquí no sé si tenemos piedras a secas. No, no tenemos mucha piedra ahora mismo, ¿eh? Bueno, tendremos que procurarnos algunas piedras. Venga, vamos para arriba. No sé si tenía que comprar algo o no, pero bueno, si tenía que comprar algo, pues tendrá que esperar. Vale, vamos a coger piedras. ¡Uy, un pavo que se está intentando esconder yendo hacia arriba! Pero no lo ha conseguido. Vale, lo dicho, vamos a coger piedra, dado que necesitamos piedra para hacer argamasa. Bueno, aquí que tenemos algo de recurso forestal. Vale, aquí tenemos recurso forestal y también setas. Y aquí tenemos bayas y mango. Vale, importante entonces ir a la parte de abajo para recolectar todo lo recolectable. Ya digo, este primer día, que es un día más corto, lo voy a dedicar íntegramente a la recolección de materiales. No voy a abrir tanto la taberna. Podríamos, pero como tengo poco producto, porque ahora mismo, por ejemplo, no tengo ni siquiera prácticamente cervezas para servir,
pues aprovecho y me muevo con este tipo de cosas. Bien, carbón para mí. Ahí hay unas piedras, sí que iré a por ellas. Ahí también veo unas setas. Y aquí lo que veo es un tesoro. O un gusano simplemente. Bueno, no se puede tener todo lo que ansiamos, supongo. Venga, coge por aquí. Excelente. Aquí hay otro tesoro, que este está más oculto, o parece más oculto. Vale, aquí hay unas setas, cógelas. Y ahora por aquí voy a coger esta piedra, que me hace falta. Y por otra parte, esto. Ah, estoy viendo también ahí que hay otro pequeño tesoro oculto. Vale, son las 7. La verdad es que es tarde, ¿eh? Cuando te duermes, pierdes bastante parte del día siguiente. Mira, una bota. Eso sí que es un tesoro. Más basura para nosotros, claro que sí. Vale, por aquí. Por aquí. Unas manzanas. Mira, voy a ver si tiro la caña. Un par de veces. A ver qué sale. Me gustaría que esto fuera, contara una zona distinta. Que no fuera aguas dulces. Que a ver, que tiene sentido, pero bueno. Tilapia, venga, va otra vez más y me voy. Me voy porque hay mucho que recoger en la zona inferior. Bien. Y una corvina. Vale, vamos a recoger, eso sí, esta piedra. Pararemos en casa a hacer algo más de cerveza. Porque si queremos mantener todo en producción, pues tenemos que hacerlo. Pero bueno, ahora después iremos a la parte inferior a buscar más recursos. Por cierto, voy a rellenar esto de agua. No llevo ningún cubo vacío, vale. 30 tablas, aquí vamos a hacer más tablas. Hay dos cubos. Vale, por aquí vamos a hacer algunos clavos de hierro extra. Y por aquí vamos a hacer más lingotes de hierro. Vamos para arriba. Y a ver, supongo que el vino estará ya listo. Ah, pues no, mira, el vino no está listo. Vale, pan con tomate, hazme más pan. Por aquí malta. Otra malta más. Y por aquí. Vale, genial. Y voy a ir poniendo por aquí para continuar con la producción. Vale, y ya que estoy... Así también liberamos espacio. Ponemos aquí estos barriles. Y con otro más ya tenemos un nuevo sitio ocupado. Vale, son las 9. Vámonos. Rumbo al sur. Ya que estoy, pongo más cosas a hacer. Y como si... Mira, ¿ves? Por ejemplo, esto prácticamente está. Ponemos más tablas y listo. Venga, vamos al sur. Bastantes cosillas, bastantes cosillas. Por aquí un gusano, por aquí otro gusano, por aquí unos recursos forestales. Aquí vamos a ver si conseguimos algo de hierro, un poco más de hierro por aquí. Vale. Hierbas aromáticas y bayas. Silvestres las bayas, pero bayas al fin y al cabo. Vale, un brote de olmo que para nada lo quiero. Y ven por aquí. Uy, mira, aquí hay unas pocas plantas aromáticas. Cógelas también. Uy, mira, pero si está el señor de los pájaros. A ver, ven para acá. No hago descuentos, amigo. Lo tomas o lo dejas. Vale, vamos a mirar la tienda. Vale, el huevo del oro cuesta 8 monedas de oro. Así que no vamos a poder continuar con él. Necesitaremos cuando compremos una jaula y el huevo. Pero para eso aún falta. Más que nada porque podremos tener al loro en la taberna. Iba a decir en el bar. Cuando nosotros estemos, pero el resto lo tengo que meter en una jaula. Porque ya vimos que en la serie anterior mal educamos o mal criamos al loro. Y solo decía insultos. Entonces... Visto lo visto, pues no puede ser.
Vale, estas hierbas de aquí detrás creo que también son para nosotros. Efectivamente. Vale, aquí hay más recursos forestales. Ya digo, aprovecho para cogerlo todo. Espero que me dé tiempo y que no haya problemas de tiempo y nos volvamos a dormir. Eso sería una faena. Vale, otro hoyo por aquí. Es el día de los gusanos. Es lo, prácticamente lo único que sale. Vale, ven por aquí porque me parece a mí que vamos a tener vallas. Efectivamente, aquí están. Son pocas las vallas, pero oye, son vallas al fin y al cabo. Aquí tenemos unas manzanas. Aquí tenemos otras manzanas y aquí tenemos piedra mansalva. Venga, dale caña. Ahí tenemos también unos recursos forestales y unas hierbas abajo a la derecha. Vale, coge todo. Vale, esto queda listo. Listo para sembrar. Venga, va. Dale por aquí. Y por aquí un montón de frutos. ¿Cómo vamos de hora? Vale, son las 11. Vamos un poco justitos, ¿eh? Todo se ha dicho. Pero bueno, yo espero que no haya ningún tipo de problema y podemos coger todo. Más, me temo más un problema de tema de espacio que otra cosa. A ver cómo vamos. Bueno, aún tenemos un poco de sitio. Pero no es que tengamos exceso de sitio, desde luego. Por aquí no puedo salir, ¿no? Digo, igual puedo salir por ahí, salgo para la parte de atrás. Estaré. Yo creo que acabarán metiendo un atajo. Un atajo de estos un poco semiocultos para que no sea evidente que está. Pero bueno, vale, una raíz. ¿Por aquí habrá algo o no habrá nada? No, nada. Las piedras sí que no las voy a coger porque vamos bastante justos de tiempo, entonces vamos a pasar un poco de ellas. Voy a coger estas piedras. No debería, pero lo peor que nos puede pasar es que nos durmamos y tengamos que volver a empezar otro día tardío, vamos a decir. Pero bueno, si consigo todos los recursos, eso tampoco me importaría tantísimo. Los mangos, genial. Es que vamos bastante justos de tiempo, por no decir otra cosa. Es la una y todavía tenemos que revisar toda la playa. Toda la playa teniendo en cuenta además que hoy hay cosecha. Hay bananas, como podéis ver, hay cocos. Por aquí, cuatro plátanos. No sé yo si me va a dar tiempo a recoger todo, pero bueno, haremos todo lo posible. Cocos por aquí, cocos por allá. Más cocos aquí, hay un poco de basura. A ver, por favor. Vale, pues sí, seguramente nos durmamos, ¿eh? Vale, por aquí no hay nada. Porque son las 2 y lleva más de una hora a subir. Bueno, no son las 2, es la 1 menos cuarto, pero... Vale, deja ahí la basura, supongo que dos chapas, efectivamente. Pero son dos huecos que liberamos. Aquí es más por los huecos que realmente por otra cosa. A ver, venga. Coge los cocos. Pues sí, nos vamos a dormir sintiéndolo mucho. El día da para lo que da. Vale, y por aquí creo que nada más. Venga, pues vamos a poner rumbo a casa. ¿Qué hora es? Son las 2:30. Vamos a pescar. Y así por lo menos aprovechamos la noche. Dado que vamos a perder la mañana, porque en media hora ya os digo yo que no llego, pues aprovechamos ese tiempo para pescar y listo. Vale, al menos vamos a pescar un pez. Y oye, si cae otro. Mira, nuevo récord, una palometa. Ah, mira, para mejor, ya no tengo espacio. Pues realmente aquí no puedo hacer nada. Vale, vamos a seguir pescando. Y oye, si mañana siguen aquí los peces, pues nos los llevaremos. Y si no, pues nada. Vale, nos dormimos. Hemos trasnochado 10 veces ya. Bueno, no en esta partida, sino en lo que llevo jugado. Entonces nada, ahora empezamos otro día tarde. Pero bueno, compensamos con el otro. No pasa nada. Perdemos tiempo, sí, efectivamente lo perdemos, pero... A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer, yo creo que un caldito de pescado, por ejemplo, con este pez. Y a ver, ¿qué puedo dejar por aquí? Vale, dale a guardar iguales. Es que tengo demasiadas cosas.
Como podéis ver, se ha quedado prácticamente libre de un plumazo. Vale, cerveza de Malta. Por aquí lager sin envejecer. Vamos a hacerlo de esto. Aquí tenemos otro vino más. Ah, necesitamos combustible. Venga, vete por aquí. Todos los desechos forestales. Y ya no me queda más. Habría que generar algo de pino tinto y no sé ni siquiera si tengo. Uvas moradas. Venga, hazme vino tinto. Y de momento vamos a hacer vino blanco. De momento. Vale, mete por aquí el pan. Voy a ver si puedo hacer aquí masa de pan. Porque me hará falta, supongo. Vale, por aquí tenemos más velas apagadas. Hola, gato. No sé si te había dado mimos o no, pero bueno. Ven para aquí. Uy, espérate, que no dejé ahí esas almejas. A ver, ¿qué tengo por aquí? Esto y esto listo. Por aquí esto también y esto también. Aquí nada. Y aquí nada tampoco. Vale, poco. Vale, voy a dejar estas cosas aquí que yo no, pensé que la había dado. Guardar iguales, sí, esto no. No sé si es que no tenía o que al estar aquí arriba no me lo guardaba. Idea. A ver, vamos a venir por aquí. Por aquí una cosa y por aquí otra cosa. Genial, por aquí las comidas. Vale, patatas fritas no hay muchas. Pescado hay poquito también. Carne no es que haya mucha tampoco. Y gachas también deberíamos hacer algunas. Vale, a ver, vente para acá, por aquí y por aquí. Zumo de fruta. Ah, no tengo opción. A ver, mete por aquí esto y esto. Esto y esto por aquí. Esto también lo puedes dejar aquí dentro. A ver si esto se acaba. No, creo que no le falta mucho. Genial, vamos a hacer unas gachas ahí potentes de trigo. Más que nada es por tener variedad. Sé que económicamente no renta para nada, pero bueno, eso es lo de menos. Vale, está bastante lleno ese baúl, ¿eh? Habrá que crear otro más pronto que tarde. Venga, vámonos afuera. A ver, ven por aquí. Vale, y hoy sí que deberíamos, para ser bien, hacer algo de abrir un poco la taberna, aunque sea solo un ratillo. Pero primero vamos a cosechar todo lo que podamos cosechar. Y ya después nos preocupamos de otros menesteres. Por aquí nada, por aquí nada, por aquí nada también, por aquí nada. O mejor dicho, tampoco. Vale, recoge esto. Vale, yo creo que voy a abrir la taberna ya. Bueno, primero vamos a poner las velas, que ya sabéis que son caras. O sea, más caras si las compra el señor que viene. Así que venga. Vale, creo que ya tenemos habilitada la habitación de arriba. Voy a comprobarlo, no vaya a ser que le falte alguna cosa así absurda. Venga, hazme más clavos. Aquí va a haber que meter combustible, así que venga. 300 de combustible. Toma más tablas. Y por aquí otro barril. Vale, por lo demás, creo que nada. Vale, tenía que ir a... Lo que pasa es que quiero hacer tantas cosas. Y empezando el día tan tarde, se me va el tiempo muchísimo. Vale, ahora, vamos adentro. Ponemos las menas, ya digo. O sea, las menas, las velas. A ver. Una por aquí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Vale. Voy a mirar a ver el piso de arriba, no vaya a ser. Vale, está útil. Así que venga. Abre la tienda. Y vamos a ello. Vamos a servir uno de cada. Y a ver, al menos espero que las primeras personas que lleguen, pues estén bien. Luego miraremos el tema de los trabajadores, ¿eh? A ver si podemos contratar a alguno que sea mejor de los que tenemos. Vale, comidita.
Vale, ahí está yendo un señor. Por aquí. A ver si llega ya el barman. Y me puedo ir. Vale, unas gachas. No es lo mejor del mundo, pero es lo que hay. ¿Y el barman cuándo tiene pensado llegar, más o menos? Ahí llega. Tarde, pero bueno, llega. Vale, vamos a ayudar un poco y nos vamos. A ver, ¿tú qué quieres? Venga, va. Vámonos, que tenemos cosas que hacer. Vale, lo primero de todo, vamos a mirar por aquí el tema de los trabajadores. Pedidos, ciruela, vino blanco. Oye, pues el vino blanco sí, porque tendremos. A ver, vamos a mirar el calendario. Vale, el día 14 y contratar personal. 20% de probabilidad de no tomar descansos y 8% en los platos sin carne. No me interesa. A ver, este señor de aquí, 6% en las bebidas con alcohol y menos 10% por hora en trabajador. Oye, pues no está mal, ¿eh? Este, la verdad, no está mal porque es bastante barato. Y más 6% en las bebidas con alcohol que sirva. No, creo que sirvo pocas cosas sin alcohol, ¿eh? Vale, y por aquí que tenemos, más 6 prof, en las bebidas añejas. Bien. 30% de probabilidad en otro mar descanso. Sí, menos 5% en la calidad. No. ¿Y esto qué es? Vale. Que realmente... Uy, espera, que aquí hay uno de 3. 2% en las bebidas con alcohol. 20% en limpieza del suelo. No me interesa porque el suelo lo limpia la escoba. La reputación sí está bien. Vale, vigilante. ¿Qué tenemos por aquí? 16 en velocidad de movimiento. 20% de calmar clientes insatisfechos y tarda 40 minutos en llegar cuando abres la taberna. Oye, pues eso está bien. Vale, yo creo que este lo vamos a cambiar porque fijaos que es mucho mejor, o a mí me parece mejor. La primera hora de trabajo pasa a contar dentro de los 30 minutos. Menos 12 probabilidad de que se generen manchas y 10% de echar, no. Gracias. 10% de probabilidad de calmar clientes, 24% de velocidad de movimiento, y está muy bien. Y 10% no. Yo creo que este lo vamos a cambiar por este otro, donde está... Era este de aquí, ¿no? 16% de velocidad y 20% de calmar clientes. Llega un poco tarde, pero... Está bien, venga. Cambiemos a este señor, ya tienes, seguro que quieres sustituirlo, sí. Este, a ver... Menos 10% de precio y más 6% las bebidas con alcohol. Pues oye, la verdad es que sí. Y además es que es un poco más caro solo, así que... ¿Por qué no? Y amo de llaves, hay que ver. Más 4% en los platos y más 6% en los productos que sirva después de las 4. Vale, pero este señor, que por ejemplo, tiene 20% de probabilidad de que los huéspedes alquilen la habitación un día más, eso es bueno. Más 4% en las bebidas de alcohol que sirva. Bueno, no está mal. 12% de probabilidad de que el trabajador no gaste bebida. Desde luego bien. 10% de probabilidad de que olvide encender la chimenea. Uf, esto es un poco peliagudo, ¿eh? Todo lo demás es bueno, pero... Esto me da igual. 15% en las habitaciones alquiladas. Eso está muy bien. Lo que pasa que, claro, es que lo de la chimenea... Podemos perder reputación muy fácilmente. Pero todo lo demás es que es muy bueno. Venga, va. Vamos a contratarlo. Me voy a exponer. Tengo que estar pendiente de la parte de la chimenea. Pero bueno, por lo demás, sin problema. Venga, vámonos. Vamos al pueblo. O podríamos ir a ver si compramos un loro. También sería una buena opción. Pero antes vamos a ir al pueblo a ver... Bueno, no tanto recetas, pero sí algunos cultivos podrían estar bien. También habría que comprar algo de carne. Vente para acá. Cuando se echa algo a perder, papá lo descuenta de mi sueldo. Él dice que es la única forma de que aprenda, pero a este paso voy a acabar yo debiéndole dinero. A ver. Carne de cerdo, carne de pavo salvaje, tripa... Carne de cordero. Venga, vamos a comprar carne de cordero. Es cara, lo sé. Pero bueno, carne vegetal también para hacer sopas y demás. Puede estar bien.
Y así, venga, va. Vale, listo por ahí. Vamos a venir por aquí a ver qué podemos sembrar. Tienda. Granos de maíz. Oye, pues sí. Cómprame 6. Arroz. Venga, va. ¿Por qué no? Cómprame también un poco de arroz. 6 de arroz. Cebada. Eso siempre es importante. Cómprame unos 12. Trigo, mira. También. Otros 12. Guisantes. Ajos. Los ajos también deberíamos comprarlos, ¿eh? Al menos 6. Frambuesas, girasol, fresa, judías blancas, lechuga. Lúpulo. El lúpulo sí que lo tenemos que comprar, ¿eh? Melón. Vale, pero no, en primavera es el momento bueno. Nabo. Cultivable durante verano y otoño. Vale, vamos a comprar nabos. Así, pimiento, nada. Puerro. No. Soja. La soja no sé para qué servirá. Sandía. Mira, vamos a comprar un poco de sandía también. 6 de sandía. Té blanco, té verde, uva, tomate, zanahoria y uva morada. Vale, de momento con esto me voy apañando. Y el mango. Nada, el mango no. Vale, yo creo que así. Ah, lúpulo, cierto. 3, 3, 3 y 3. Uy, 3. Vale, igual o 4. Venga, 5. Vale, es bastante el dinero que me estoy gastando, pero bueno. Es que estos dos lúpulos, a saber cuándo van a volver a salir, pero bueno. Venga, va, vamos a comprar 10. Bueno, no está mal. Y por aquí no sé si hay algo que pueda comprar que me interese. Anacardo, arroz, arándanos. A ver, las calabazas estarían muy bien si pudiera plantarlas yo. Pero no, vale, nada, no me interesa nada. Vámonos. Vale, podríamos comprar algo para adornar la taberna. Solo tengo 2 monedas de oro. A ver, si no hay algo que sea muy caro y que dé algo de comodidad, por ejemplo, el arbusto son 19 monedas. La botella decorativa también. El brasero, comodidad. Pero esto creo que ya lo tengo. Brasero, ¿eh? A ver, un candelabro de comodidad 5. ¿Y este cuánto vale? 46 monedas. Vale, compra este. Vale, y ya tengo suficiente con lo que tengo. Porque además vamos a tener que pagar ahora y espero que no se vaya la gente. Me he gastado mucho dinero, lo sé, pero tenemos que continuar con todo. Voy a entrar un segundo en la taberna para echar yo una mano si hay mucho pedido. Porque necesito. Que no se vaya nadie. A ver, ¿tengo algo para poner aquí? No. A ver, vamos por aquí. Calmado. Vale, la cosa va más o menos bien. Vale, si tenemos dinero, así que nada, me despreocupo entonces. Venga, vámonos. Y vente para aquí afuera, que tenemos mucho que sembrar. A ver, empecemos por esto y esto y esto. Es prácticamente lo que más. O sea, mira, el maíz lo teníamos aquí sembrado, así que venga. Aprovechemos. Uy, aquí tenemos que regar, ¿eh? No me había yo dado cuenta, pero sí. A ver. Vale, riega aquí, riega aquí, riega aquí. Voy a regar también este té de aquí abajo. No tengo claro si está regado o no. Entonces, salimos de dudas. Vale, y por aquí también hay que regar todo esto. Para poder plantar todo el trigo, el centeno, bueno, el centeno, la cebada. Y habrá que preparar algún que otro terreno más.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vale. Por aquí. Es una pena que justamente se haya quedado ese espacio porque es que venía al pelo, ¿eh? Al pelo, al pelo. Vale, bien por aquí. Bueno, estoy pensando que igual podríamos ir preparándolo para arriba. A ver, ven por aquí. A ver, esto plántalo aquí mismamente. Y a ver qué más tengo para plantar. Tengo bastantes lúpulos. Vale, planta esto. Los nabos también habría que plantarlos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y por aquí. Vale, y ahora me faltan dos. Pues no sé, ponlos por aquí. A ver, azada. Y regadera. Vale, el amo de llaves ha subido de nivel. Mira qué bien. Pues no sé si me va a dar tiempo a preparar todo el espacio, ¿eh? A ver, ¿qué tengo por aquí de 6? Estos ajos y el arroz. Primavera, otoño, invierno, primavera, verano, vale. Uy, estos son 10. Y esto es primavera, vale, vamos. Para plantarlo. Ah, tengo que regar, cierto. Vale, bueno, bien. De momento me voy a ir yendo. Voy a ver, dar una vueltecita por la parte de abajo. A ver qué podemos o no conseguir. Uy, mira, si hay arándanos. Bueno, creo que estos son arándanos, ¿no? Ah, son moras, vale. Bueno, en cualquier caso, me sirve igualmente. Voy a coger solo esta mena, la pequeña, ¿no? Mena cogida. Y nos vamos por aquí. A ver si me da tiempo a recogerlo todo. Una pena no tener para comprar el loro. Pero bueno, a lo mejor hoy ni siquiera está el señor de los loros. Vale, me atasqué aquí. Y el tiempo apremia. ¿Estarán los peces de ayer o no estarán? Mira, ya ni siquiera está el señor de los loros, así que hemos hecho bien en no ahorrar. Vale, lo único, a partir de ahora tenemos que estar al tanto del tema de la chimenea. Es importante porque, claro, la persona que vamos a poner ahora va a necesitar tener atención. Y también tenemos que ampliar la taberna, ¿eh? Necesitamos más espacio. Vale, son las 9. Venga, continuemos. No sé cuántas chapas tengo ahora mismo, a ver. Dos. Ah, mira, tengo dos chapas, oye. Es un éxito rotundo. La acumulación de chapas que llevamos recaudada durante este episodio. A ver, ahí sé que hay un tesoro donde los animales, pero yo creo que no voy a entrar. Podría ser basura, ¿eh? Podría ser. Vale, por aquí nada. Aquí voy a coger esta piedra, la grande al menos. Que me dará bastante piedra. Y entraré por aquí por si hubiera moras. Es que no sé si las hay o no las hay. Mira, sí hay. Al menos unas hay, así que ya ha merecido la pena entrar solo por estas. Si hubiera otras por aquí, genial. Buah, creo que sí hay. 5 y aquí, ¿cuántas hacemos? 6, bueno. Y esto cógelo también. Venga, rápido. A ver qué hora es, son las 12, no, son las 10 aún, vale. De momento la taberna sigue funcionando y sigue dando beneficios, así que bien. Quedaba poca cerveza, eso sí es verdad, pero espero que tengamos bastante cerveza para los próximos días. Porque es cuando viene el señor que nos va a dar reputación para poder subir de nivel. Y ese día deberíamos abrir prácticamente entero, vale. Uy, espera. Me pareció ver... Nada, pero no. Me pareció ver una cosa que no vi, que era moras. Venga, rapidísimo. Coge esto, sí, rápido. Bueno, uno solo... Igual no compensó mucho ese tiempo. Una raíz, cógela. Y vamos a la playa rapidísimamente y rapidísimamente volveremos. Porque creo que ya no tendremos mucho más para
Para poder vender. Mira, un cangrejo. No huyas, no huyas. Voy a tener que darle tres golpes, ¿eh? Ah, pues no. Con dos fue suficiente. Mira, unos mejillones. Mira, aquí están los peces. Al menos uno de ellos. La palometa está. Vale, una estrella de mar. Mira, otro cangrejo. Ya que bien. Doble ración de cangrejo. Vale, el camarero también ha subido de nivel. Todos suben de nivel. Una pena que la mayoría se vayan a ir durante el próximo episodio. Vale, es pronto, así que yo creo que puedo subir a la parte superior a ver si hay por allí moras. Y no sé si las habrá o no las habrá, pero puedo. Lo que sí voy a hacer es una parada en la taberna para ver si tengo cerveza, que tiene pinta que no. Que no tengo de nada de cerveza. O tengo poca cerveza. Que tenemos brandy y tenemos vino, pero bueno. Para no estar ganando dinero o reputación, pues mejor no. Cerramos la taberna y ya está, y no perdemos los ingresos de los trabajadores. Porque eso es al fin y al cabo, sí que los tenemos que seguir pagando. A ver, ven por aquí. Vamos a ver. Ah, no, aún sí, pues mira. Vamos a venir por aquí. Vamos a meter más aquí. Vamos a meter... No, aquí no podemos meter nada. Y aquí tampoco. Que siga funcionando, que siga. Todo lo que sea ganar más cosas, mejor para nosotros. No tengo... No llevo ningún cubo vacío encima. Qué raro. Vale, podríamos plantar cosas, pero para ello tendríamos que preparar el terreno y demás. Y no digo que no sea una mala idea. Si no encontramos moras, probablemente sea una idea mucho mejor. Pero me voy a arriesgar a buscar moras. Es la una. A ver, aún a lo mejor algo se podría plantar, ¿eh? De hecho, voy a hacer un vistacito rápido por aquí. Vale, no veo nada. Así que venga, podríamos coger piedras, podríamos coger carbón. Pero realmente lo que más me interesa es poder plantar los cultivos. Vale, yo creo que vamos a empezar a poner cosas por aquí. A ver esto cómo lo planteamos. Por ejemplo, aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí me toca calar el árbol. Aún tenemos margen, ¿eh? Al menos 9 los vamos a poder plantar. Creo que los vamos a poder plantar. Si soy capaz a seleccionar esto. Porque hay que arar y hay que hacer muchas cosas. A ver. Ara. O labra. Vale, aquí tengo 6. ¿Qué hora es? A ver qué tengo por aquí. Vale, bueno, más o menos. Vale. Toca fin de tal. Y vamos a ir quitando por aquí algo más. Aunque esto no lo planto. Venga, vámonos rápido a la cama. Corre. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarme, muchas gracias por estar un episodio más con nosotros y yo me voy a dormir. Un saludo y hasta la próxima. Chao.